Queridas alumnas, alumnos y padres de familia, quiero cerrar este ciclo escolar haciendo oír mi voz frente a un público a distancia, con la intención de reconocer y agradecer el esfuerzo extraordinario que en casa han ejercido, haciendo valer el derecho a la educación. A mis alumnas y alumnos, agradezco la disciplina y flexibilidad que tuvieron para encontrar un espacio en su hogar y transformarlo en una sede educativa, una galería de arte, un centro de investigación y un laboratorio para realizar los experimentos y comprender el sentido de la vida natural. Nuestra constante comunicación a distancia nos enseñó a conocer el corazón de nuestro ámbito familiar. En ocasiones, fue difícil decidir entre un plato de comida o crédito para enviar evidencias, pero en ningún momento renunciaron al aprendizaje. Ustedes no son aquella generación que se enorgullece por graduarse sin méritos. La vida es justa, para el que practica el bien, como para aquel que cree en sus propias mentiras. Ustedes son el combustible de mi profesión. Amo mi profesión y la amo más cuando mis alumnos logran ser mejores académica y moralmente. A mis padres de familia, quienes se convirtieron en monitores académicos de sus propios hijos y que hoy, más que nunca, reconocen las necesidades y las virtudes que poseen el centro de nuestra atención. El mérito que recibirán por esta labor va más allá de mis palabras. Este mérito llegará al punto de honrarte como padre, como madre, de respetarte. Ellos, a quienes hoy le has dado todo y sin escatimar, son el mérito que tendrás a lo largo de los años. Por eso, no lo descuides. Hoy se cierra un ciclo tan distante a los pasados. Y esto lo saben únicamente aquellos que obtuvieron su título con esfuerzo. Aquellos que con honestidad en sus actividades hoy reciben con satisfacción un certificado de estudios. Ustedes son una generación especial porque no se enorgullecen de alcanzar el mérito con mentiras, presumiendo en redes sociales y en la ventana de los autos que fueron más inteligentes por recibir su documento oficial sin hacer nada. A ustedes, mis alumnas y mis alumnos, a ustedes, generación con principios, aplaudo su dedicación. Si lograron esto en pandemia, estoy convencida que llegarán más alto y más lejos. No dejen de soñar, no dejen de ser perseverantes, no dejen de ser honestos, porque la vida es justa para todos.